Muy buenas, che, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Me lo pidieron mucho, a través de Instagram y de Twitter. Así que acá estoy con un video que hacía tiempo que no hacía. Un unboxing y review, pero en este caso de varios productos. Varios productos por los que me preguntan a menudo, que me acompañan siempre en la mochila, cuando estoy de viaje y también cuando no lo estoy, porque son productos imprescindibles para la vida de cualquiera que quiere compartir contenido a través de las redes sociales, como lo hago yo y muchos de ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla. Así que vamos a hacer reseña de estos productos geniales que la verdad es que se los recomiendo. ¡Hasta luego! ¡Qué pasada! ¡Cómo me encanta lo de recibir paquetes! Por cierto, si tienen ganas de que reseñe esto, lo único que tienen que hacer es dejar en los comentarios que haga pronto el review de la Insta360 y este pack impresionante para que lo haga prontito. Ah, y por cierto, acuérdense de pasar por mi perfil de Amazon si quieren conseguir buenos precios y mis recomendaciones especiales. A pesar de que no todos los unboxings son de Amazon, sí, los productos que pueden conseguir ahí los encuentran en mi perfil. Bueno, les voy a mostrar primero esto, que la verdad es que lo uso todo el tiempo porque me permite tener todas las conexiones para todos los aparatos que llevo y la posibilidad de conectarme en cualquier lugar. La diferencia que hay con cualquier otro es que tiene un fusible que salta en el caso de que salte la corriente y como ven tengo la posibilidad de el típico conector europeo. También tengo... ¡Ay, perdón! Le volví a dar el mismo. El inglés, que es el más seguro a pesar de ser el más aparatoso. Y también tenemos el americano, que también se puede enderezar según lo vayamos a necesitar. Y además tiene dos puertos USB que vienen muy bien y para conectar cualquier tipo de aparato. Vamos al siguiente gache. Es súper útil, muy chiquito, es de la marca Manfrotto y la verdad es que es muy práctico porque ocupa muy poco espacio. Tiene esta pequeña pestaña que se puede mover y enganchamos acá nuestro móvil y, como les decía, muy poco espacio, lo ponemos de esta manera, se los muestro, y esto apoya, le podemos dar diferentes ángulos. Y obviamente también tiene vertical, horizontal, pero es súper útil para poder grabarnos tanto en modo selfie o al contrario. Next. Voy a hacer una interrupción para decirles que si tienen TikTok, se den una vuelta por mi perfil, como siempre, Martínez Note, para que jueguen conmigo. Estoy haciendo unas cositas locas por ahí, los estoy invitando a jugar mucho con destinos y a preguntarles curiosidades muy, muy, muy locas sobre destinos para que ustedes jueguen, se entretengan, adivinen, porque hay muchas que son increíbles, así que básicamente tienen que adivinar, porque algunas son históricas y las van a saber, otras son arquitectónicas, pero hay algunas que son una locura. Bueno, si ven noticias locas como yo, quizás saben qué responder. Pero dense una vuelta en TikTok, Martínez Note, como en cualquier otra red social. Nos vemos ahí. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, vamos a abrir. ¡Wow! ¡Wow! Vaya presentación más bonita, parece un nido. Parece un nido.
Muchas gracias, Leibniz. Leibniz. Qué bonito. Miren la semillita. Me encanta. Siempre a la hora de grabar tenía el mismo problema y era que no tenía forma de controlar los tiempos. Ahora eso lo tengo solucionado con mi reloj de LiveGens. Y además estoy encantado porque es un reloj hecho con madera de bambú, artesanal, libre de plásticos, eco-friendly, sostenible. O sea, una maravilla. Y además miren la terminación que tiene. O sea, es que estoy encantado. Este gadget me acompaña todo el tiempo desde que lo tengo. ¿Vieron lo que es el unboxing? O sea, es que está cuidado en todo. Esto, la verdad es que es súper útil, lo habrán visto, lo utilizamos muchos que nos grabamos con el teléfono. Es una pinza que se engancha al teléfono de esta manera. Si está en modo selfie y si está en el otro modo, lo podemos enganchar así, lo podemos enganchar así. Y lo interesante es que tiene tres modos y que es recargable, o sea, tiene un conector USB, no usa pilas y entonces se puede cargar constantemente y tiene tres modos. Uno es bastante potente, ¿eh? Les diré. Dos y tres. Así que súper útil. Otra cosa que me acompaña siempre en mis viajes, como les decía, estoy grabando continuamente con el teléfono, con mi iPhone, es el tema de los micrófonos para teléfono. Tengo dos, el que estoy usando en estos momentos y este, que es un micrófono para hacer entrevistas. Esto es súper útil porque tiene dos micrófonos que son los dos mono, pero se convierten en un estéreo. Como pueden ver, acá está el cable, que es de 1 metro, súper útil, pero en la ficha coinciden los dos cables y entonces los dos monos se convierten en un estéreo. Y además tengo un conversor que hace que este plug se convierta en el conector que necesita el iPhone para poder tomar el audio del micrófono. Bueno, y ahora pasé el teléfono al mini trípode que les mostré antes. Miren, voy a usar el espejo para que vean las cajitas que son las del reloj. Y el mini trípode, el teléfono montado, ¿qué tal? Y ahí estoy yo, buenas, para mostrarles el trípode que está muy bueno porque tiene para vernos precisamente. Y este es el trípode que estábamos viendo recién en esa super producción que hice junto a Aníbal Trejo. Esto se abre con estas tres patas que tenemos acá y nos permite de esta manera tener un palo selfie, pero que además es trípode. Tiene acá este cabezal que nos permite, tanto en modo horizontal como vertical, poner el teléfono. Estoy usando un teléfono secundario que yo uso para manejar el dron. Y lo metemos de esta manera y tenemos el teléfono. Como les decía, esto es un palo selfie, pero que además tiene las patitas para usarlo de trípode. Se despliega 1 metro y entonces es súper útil. Todos estos productos los van a encontrar en mi perfil de Amazon. Son súper prácticos y muy económicos, así que les recomiendo que se den una vuelta. Van a encontrar todos mis perfiles de las redes sociales en martinesnote.com.ar/bio. Y bueno, ya saben mis redes sociales, así que me encuentran por todos lados. Si quieren más gadgets, me dejan en los comentarios, así sigo haciendo más videos. Y si quieren que haga alguna reseña de algo en particular, me avisan. Si quieren más gadgets para youtubers, para producción de vídeos, si quieren más para viajes o bueno, lo que realmente les guste, lo podemos reseñar acá en este canal. Reseñar, mejor reseñar en este canal.
Bueno, hasta acá llegamos con este nuevo unboxing y reseña de productos, pero les tengo una propuesta. Si se animan a comentar este video y tienen ganas de que haga la reseña, y también puedo hacer el unboxing porque lo grabé en su momento, de este producto, me lo escriben y se viene muy pronto. Con esto, que me encanta, soy súper fanático, hago esto. Que también les puedo contar un poco la paz que me da y lo bonito que es armar este tipo de libros que se llama scrapbook o cuaderno de recuerdos en español. Así que lo dejo en manos de ustedes. Me dejan los comentarios y si les gusta la idea, se viene nuevo video.